Francia está en suelo y en altitud, ¿no? Y luego está también en el clima, ¿no? En cuanto a la genética, la tinta de toro es un tempranillo. Es el mismo genotipo, pero distinto fenotipo. Esto quiere decirse que a través de los años, porque la tinta de toro ya existía, bueno, pues el primer vino en cruzar el Atlántico fue toro. Eso la gente no sabe, ¿sí? En la carabela de Cristóbal Colón, en la carabela La Pinta, allí fue vino de toro para cruzar el Atlántico, para todos los que fueron para allá. Con lo cual quiere decirse que a través de tanto tiempo ha ido cambiando. El genotipo se ha ido cambiando a un fenotipo distinto. ¿Y qué pasa? Pues que, aunque se ve que la genética es la misma, pero hay unos cambios. Esos cambios se traducen en que el grano en toro es más pequeño, es un clima más duro, es más continental y tiene unos cambios térmicos más acusados que lo que es en la ribera. Y eso ha hecho que a través de los años, y luego también el suelo ha ido condicionando a ese tempranillo, a una tinta de toro, pero la genética es el tempranillo. Perfecto. ¿Y cómo vemos ese cambio en la copa? Bueno, vale. Por ejemplo, los de Ribera Duero dicen que los mejores tempranillos están en Ribera Duero. Y los de toro dicen que el mejor vino está con la tinta de toro. Bueno, sí. ¿Y tú qué haces en los dos lugares? Pero pues mira, hombre, se nota que el toro es un vino de más densidad. La graduación actualmente no hay mucha diferencia, ¿eh? Depende de zonas de la ribera. En cuanto a grado no hay mucha diferencia. Sí lo hay en cuanto a estructura, en cuanto a densidad. Y luego ahí influye un tema en los vinos de toro, en la mayoría, que es que tienen un suelo donde casi todos tienen arcilla, lo que llaman ahí barro rojo, una arcilla roja, muy mineral, que el pH es distinto, que es un pH más ácido y allí es normalmente más básico. Entonces, esa arcilla, esa mineralidad hace que este vino tenga un toque más mineral. Y ahora lo vamos a ver en la carta. Vas a tomar un Mauro, que aunque no está en DO, pero tiene más Duero que ningún otro vino, porque el Duero abraza Tudela, y vas a tomar y vamos a probar el San Román. Vas a ver que la diferencia, sobre todo, va a ser esa mineralidad. Y luego, lógicamente, ahí en Toro es un terreno mucho más pobre. La densidad de plantación es menor, con lo cual hace que sean unas uvas algo más concentradas que en la ribera del Duero. Ahora, depende de cada viticultor. Puede haber un viticultor en Toro que te lo ponga en espaldera y que te ponga y que te haga el riego por goteo. O sea, que claro, ¿no? Pero si no hay ese perfil, esa es la diferencia que hay entre Toro y Ribera Duero. Ribera Duero tiene donde tiene densidad, quizá puede tener un poquito una chispa más de acidez, pero en cuanto al envejecimiento de los dos tipos de vino, no hay diferencia. Yo he visto que Toro, en la experiencia que tengo, la primera cosecha que yo elaboré en Toro fue el año 98, y si abrimos una botella de 98 está entera, parece que no ha pasado el tiempo por él. Quiere decirse que los vinos de Toro son vinos también de guarda, y yo más experiencia de lo que yo he hecho del 98 no tengo, pero hasta ahí, que ya son años, hasta ahí sí puedo decir que son unos vinos que soportan muy bien la botella, tienen un buen envejecimiento en botella y en eso no tienen, pues son paralelos, y depende de qué zonas pueden ser incluso de más guarda que los Ribera del Duero.